Una visión general de la educación en España y la necesidad de un cambio educativo en la nueva generación digital fueron los puntos de debate que tuvieron lugar durante el 7º Foro de Innovación Educativa celebrado en el Colegio Santa María la Blanca de Madrid. Paul Ballard, decano de Educación de la Central Washington University, fue la estrella invitada. En su discurso distinguió entre creatividad, facultad de imaginar cosas, e innovación, hacer cosas nuevas, dos cualidades que tienen que ir de la mano en los nuevos planteamientos formativos. El plato fuerte del foro llegó con la tertulia Perspectiva Global sobre la Educación en España, moderada por Ambrosio Rodríguez, director de Computing, y en la que participaron expertos tecnológicos y docentes de Google, Microsoft, Fundación Telefónica Informática del Corte Inglés, HP Inc. y Smart Life. La conclusión principal es que los dispositivos no deben ser el driver del cambio, que a la postre la tecnología humana es la más potente y supone el principal muro que no se tiene en cuenta. A continuación, el padre Luis Lezama, anfitrión del evento, explica a cámara los riesgos actuales de la educación, con unos políticos inoperantes y la necesidad de cambiar el sistema educativo. La verdad es que es interesante en estos momentos el momento de la educación, porque la educación ha dejado de ser un ritual rutinario para la memoria, y estamos en esta era digital dándonos cuenta que necesitamos enseñar a nuestros niños a la gestión de su conocimiento. La memoria artificial es más potente que la memoria natural. Lo que pasa es que la memoria natural tiene la inteligencia y la voluntad, que esos componentes nos ayudan para gestionar el conocimiento y para poder saber usar a través de la digitalización y de los medios la memoria artificial lo más adecuadamente y lo más rápidamente posible. Entonces, este cambio es una era digital. Este cambio es el que nos ha sobrevenido a los educadores. No se trata de leyes, sino de cambiar el sistema. Porque las leyes no han servido nada más que para mamporrearse los políticos. Sin embargo, no hemos cambiado los sistemas. ¿Cuál es el problema? La educación en España, los sistemas no eran tan malos. Durante generaciones hemos asimilado más de 1,5 millones de emigrantes cuyos hijos hoy se han educado en la educación pública y constituyen parte de la sociedad española. Lo que pasa es que el avance en el cambio de los sistemas no se ha producido y seguimos obsoletos en lecciones magistrales. Es más, algunos educadores creían que la innovación educativa era poner tablets en las manos de los niños, usar ordenadores, usar la pizarra digital. Eso no es así. La digitalización en la que nacen hoy los niños. A mí me hace mucha gracia porque aquí los abuelos vienen y compran patucos rosas si es niña o patucos azules. Pero nadie se ocurre que ese niño o esa niña nace digital, es otra era y por tanto exige otras connotaciones. A los 2 años juega con el móvil de su padre y prácticamente parece que le produce emociones. Pero es que a los 4 años ellos intervienen en el móvil y un poco más adelante son capaces de poner en marcha, sin leer el prospecto de instrucciones, la televisión última que su padre ha comprado en la casa. Esa digitalización es la que tenemos que incorporar tecnológicamente a la educación. Y la educación no la pueden gobernar los políticos, ni solo los tecnólogos. Somos los pedagogos los que tenemos que trabajar de la mano. Por eso, queridos amigos de Computing, cuando he observado lo que en torno a vuestro mundo se produce, cómo hay gestores de administración de la nube, el cloud es nuestro territorio para la educación, no ya el aula. El cloud es un espacio educativo que nosotros tenemos que saberlo usar. Para eso gestionamos una plataforma digital en nuestro sistema educativo EBI. Para eso os congregamos, para que
los pedagogos podamos estar cerca de los tecnólogos, encargar una ley de educación o consejos a profesores ocurrentes no es suficiente. Los profesores ocurrentes, bienvenidos sean, pero esto no se trata de cómo vas a dar la clase, si te implicas o no. Esto se trata de crear un sistema que evidentemente no lo hace uno solo, sino se trabaja en equipo. Los sistemas no son productos de una persona, sino de un equipo. Aunque luego alguien lleve el liderazgo, pero de un equipo y además con tiempo y con base. Este laboratorio que es el Colegio Santa María la Blanca de Monte Carmelo, Madrid, sabe muy bien eso porque hay 150 profesores implicados en esto. Necesitamos, pues, aquellos que domináis la técnica, aquellos que administráis la nube, aquellos que sabéis cómo hacer esta herramienta, porque la enseñanza es business también. No solamente las empresas necesitan de las técnicas digitales, la enseñanza necesita. Y lo que no se trata es, como han hecho algunas editoriales, es digitalizar sus libros, porque eso no es el sistema educativo.